Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y a la vez enviándole también muchas bendiciones, dándole gracias a Dios por un nuevo día, un nuevo videito que va dedicado con mucho cariño para ustedes, ya que en esta ocasión voy a trabajar con mi querida Tefa, como yo le digo. Vamos a hacer lo que es el masaje de contracturas. Es lo que más me enfoco yo para poder ayudar a la gente. Vamos a acostarnos a mi querida Tefa, con la cabeza está para acá, boca abajo. Exacto, ¿no? Vamos a dar la demostración como nosotros trabajamos en el local, trabajamos con mucho cuidado, con mucho respeto a los pacientes también, viendo la manera de que se pueda trabajar, entonces, viendo la comodidad del paciente, echame un ratito las manos, exacto, viendo la comodidad del paciente, teniendo un poquito de cuidado, antes un poquito, exacto, sí. Vamos a sacar, baje la manito, vamos a sacar. Siempre hay que tener un poquito de cuidado con los pacientes porque a veces son un poquito recelosos. Entonces yo les digo, vengan como ustedes se acomoden, vengan como ustedes se sientan bien. La cosa es que me dejen, o sea, me dejen trabajar. La cosa es que ustedes se sientan bien, estén cómodos, ¿no? En ocasiones nosotros también hemos tenido que trabajar, como se dice, de igual manera con mi hija, que ya que ella también se está encaminando en esto, en sobarnos a ella a mí o yo a ella, entonces esto nos ayuda, ¿no? A ver, mis queridos amigos, aquí también observen todo esto, vamos a ver. Como siempre les he dicho, a veces ya se nota esta parte alta, esta partecita de aquí se nota alto, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estamos, esta parte de aquí contractura. Esto de aquí contractura, entonces esto a base de solo de masaje, vamos a ir sacando, ¿ya? Sí. Vamos a ver. Vamos a sobar, llenándome los ojitos porque de repente el aceite salta. Exacto. Vamos a sobarle ahí. Estas partecitas de aquí siempre son dolorosas, esto de aquí. Eso. Miren. Cuando hay un dolor grande en esta parte de aquí, que yo les llamo las paletas, ¿no? Esta parte de aquí, por ejemplo, si hay el dolor aquí, hay el dolor esta parte de aquí, estamos hablando de un simbrón. Ve. Estas partes de aquí, hay que sobarles bien, 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 ¿ya? La parte esta de acá también hay que sobarles súper que bien. Eso. Vamos a más abajo, exacto, ¿no? Hay que tener la precaución siempre de que si se nos seca, de poder seguir poniendo aceitito para que nos ayude, ¿no? Este tipo de masajes ustedes se pueden ayudar tranquilamente en casa, pueden ayudar a sus familiares, ustedes solo con observar los videos. Pueden ponerlos en práctica, sobre todo la gente que está fuera de Ecuador. Nos pueden ayudarse con esto. Eso. Entonces, aquí en esta parte de aquí que ya les dije desde el inicio, tenemos que tratar de trabajar solo con la planta de la mano, ¿no? Para tratar de bajar esto de aquí. Eso. Miren. Y esto sobre todo es fundamental hacer esta parte de aquí. Eso. Aparte esto de aquí también, esto de aquí nos demuestra bastante el estrés, ¿no? Voy a sobar un poquito de compresión. Eso. Se abrieron la cabeza al otro lado. Exacto, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo con cuidado. Eso, de aquí también tenemos bastante dolor en los pacientes. Esto de aquí sí es. Siempre. Vienen siempre, el dolor está acumulado en esta parte de aquí, en la parte de la que va aquí cerca del oído, o en la partecita de atrás, la parte de acá. Exacto.
Vamos a jalar durito, vamos a jalar durito. Vamos a trabajar con la plantita de la mano, como les dije, con una presión medio más fuertecita para que se vaya bajando la parte del espalda. Eso. Vamos a jalar esto de aquí. Eso. Aquí sí va a haber dolor. Aquí sí va a haber dolor. La mayoría de mis pacientes, por más que sea primera, segunda, hasta tercera sesión, tienen dolor de aquí. Es por el movimiento del brazo, ¿no? Eso. La presioncita de los dedos, la presión de la planta de la mano, nos ayuda a sacar todo esto, ¿no? Entonces, si nosotros notamos un rojizo en la espalda, quiere decir que hay mucha inflamación. Al haber inflamación aquí, esta parte de aquí se le va viendo cómo se va enrojeciendo. Lo que yo trabajo es con el analgésico. Entonces vamos a ponerle a mi tefa un poco de analgésico. Esas son cargas a veces de estrés. Cuando, por ejemplo, en la edad de ella, si es que estudia, o si es que tiene algunas cargas fuertes de ejercicios, también se inflama. O sea, dependiendo, ¿no?, de lo que se haga. Yo digo, depende la calidad de vida que tengan cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué hacemos aquí de poner analgésico? Le digo yo, este es un preparado que nosotros mismos también lo hacemos. Aquí tengo el gusto también de presentarles los productos también que nosotros realizamos. Es un analgésico muy bueno, un analgésico que nos ayuda a desinflamar todo donde tenemos la inflamación, nos ayuda a desinflamar, a hacer que el músculo vaya desinflamando y vaya llegando a su punto de como era antes, ¿no? Hay que cuidar bastante la salud, cuando hay leves dolorcitos, no dejarse de que se haga eso grande a tiempo. Miren, aquí tenemos un absceso grande. Vean, entonces yo le voy viendo. Yes. Entonces, ¿por qué trabajamos ahorita así con el otro lado de ella? Es para que ustedes puedan observar aquí, puedan darse en cuenta lo que yo les voy explicando sobre la paletita, porque esto de aquí es lo que se inflama también bastante cuando por ejemplo, personas que van al gimnasio, una mala alzada de las pesas, esta partecita de aquí se inflama, se viene a cimbrar, lo que nosotros decimos cimbro. Entonces, miren, toda esta parte de aquí. En este caso, mi querida Tefa estuvo en estas semanas con cargas de ejercicio, entonces yo ya sabía cómo estaba ya el cuerpito de ella. Ahora vale la oportunidad de dar la enseñanza para ustedes también. Miren, entonces hay que tener cuidado en toda calidad de vida que tengan. Siempre vamos a tener nuestro famoso estrés o los cimbrones, ¿no? Vamos a hablar bastante hoy día de los cimbrones, ¿ya? Los cimbrones vienen por cuestiones de malas fuerzas, ¿no? Por cuestiones de malas fuerzas, a veces las caídas. Entonces, eso vienen los cimbrones. Eso, vamos a virarnos un poquito. Eso, vamos siempre acomodando el cabellito. Eso. Perfecto. Vamos a irnos por las partecitas de los pies, que también es fundamental, ¿no? Aquí hemos sobado, hemos revisado aquí toda esta parte de aquí. También hay que dar un masaje. Yo siempre les acostumbro a revisar, sobre todo las mujercitas, esta parte de aquí, a ver si tienen una abertura, a ver cómo está la cadera, si es que está abierto. A mí ya me avisa esto si es que trabajando con aceite de avena. Nosotros como sanadoras también necesitamos ese tipo
de sanación. No es que crean ustedes que porque nosotros sanamos al resto de la gente, tampoco no tenemos el famoso estrés, el dolor de la espalda. A veces, entonces ya cuando eso nos viene, esas molestias, es a tiempo. A tiempo. Estas partecitas de aquí también puedo observar cuando una rodillita está mal. Esta parte está de aquí, es subir. Esto aquí del famoso estrés. Eso, perfecto. También hacemos una... Aquí también vamos tratando de que se vaya aflojando todos los músculos, los tendones, los huesitos también se vayan aflojando. Esto es fundamental en las personas de la tercera edad, ¿no? Para que les ayude bastante, ya que ellos van cogiendo la edadcita, los huesitos también van cambiando, los tendones van recogiendo, sino hay que dejarles para que no pierdan la movilidad, porque muchas de las personas de la tercera edad pierden la movilidad y a veces llegan a mis manos y se ponen en tratamiento y les va súper que bien, ¿no? Pero hay que hacerles con cuidado. Esta parte de aquí también tener mucho cuidado. En sobales, a veces tienen el dolor. Esta parte de aquí es cuando a veces pisaron mal y tienen los famosos cimbrones, ¿no? Esta partecita de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sobar bastante, bastante. Si es que ustedes sienten unas pequeñas bolitas, como yo digo aquí, grumitos, entonces hay que sobar bastante para que vaya, como yo digo, deshaciéndose, desvaneciéndose ahí. También esta parte esta de aquí hay que observar súper que bien también para que no tengamos el famoso espolón, porque no es que el espolón sale solo esta parte de aquí, sino a veces se nos va para la parte de acá. Al sentirle aquí como un huesito, un absceso durito, un huesito, hay que sobar de la manera más, como se dice, más groserita, para que me entiendan ustedes, ¿para qué? Para que pueda también volver a la normalidad y no siga saliendo eso, ¿no? Esta parte está de aquí, yo siempre también en local lo que hago es observar todo esto de aquí para ver si es que no hay espolón. El espolón, realmente he llegado yo también a la conclusión, hemos podido dar en cuenta que salen es a las personas que realmente utilizan mucho taco, en los hombrecitos cuando utilizan esos zapatos que yo digo de suela, en las mujercitas cuando utilizan la pollera y tienen ese medio tacón, entonces afecta toda esa parte de aquí. O fundamentalmente cuando tienen el plano también. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que es el famoso espolón, ¿no? Ya, entonces aquí hemos revisado, ¿no? Toda esta partecita de aquí. Vamos nomás por la partecita de la espalda. Exacto. La cinturita, todas esas cosas, hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tratar de sacar, de verificar. Hay, por ejemplo, pacientes. En esta partecita de aquí tienen mucho dolor. Mire. Vean. Aquí tienen esta parte de aquí súper que inflamadas. En cuestiones de varones, cuando tienen esta parte de aquí, ¿qué quiere decir? Que hay un asentamiento. Bueno, en mujeres también, pero la mayoría es en los varones aquí. Cuando tenemos el dolor de esta parte de aquí y el dolor de esta parte de aquí, si tenemos una abertura en las mujercitas que es de la cadera, esos son por partos.
por cuestiones de partos. Entonces, por cuestiones de partos, ¿qué pasa? Que queda abierta la cadera y lo más lógico es de caderar, ¿no? Si no paso tiempo ahí, si no tenemos que caderar. Entonces, perfecto, ¿no? Vamos a acomodarle esto. Hacer un poquito de estiramiento para que los huesitos también se vayan acomodando, los tendoncitos también se vayan aflojando. Hacer un poquito de estiramiento, ¿no? Eso, por ejemplo, miren, aquí un pequeño estiramiento. ¿Qué pasó? Sonó aquí la muñequita de ella. Entonces aquí a veces los huesitos van. Hay que hacer estos estiramientos. Dependen las terapias que ustedes necesiten. Yo voy revisando en parte por parte y voy viendo qué necesitan. Voy haciendo el trabajo, ¿no? De diferentes maneras. Eso. Vean los huesitos allá como suenan. Pues con la otra, otro bracito también. Eso. Cualquier manera se puede, mire. Por ejemplo, yo estoy del lado de acá, se puede trabajar tranquilamente con la técnica, ¿no? Eso, miren. Hacemos una presioncita ahí para poder también estirar. Entonces se puede hacer muchos estiramientos. En cuestiones de personas también de la tercera edad se puede hacer las terapias con mucho cuidado. Aparentemente se ve, parece tosco, fuerte, pero no es, mejor es relajante. Miren. Podemos hacer con el resto de acá también para que salga todas las contracturas. Miren. Esto ya digo, aparentemente parece que fuera duro, pero es relajante, ¿no? Poniéndoles la presión y sobre todo la confianza en el paciente. Eso. Hemos terminado esta parte de aquí. Vamos a comer, dale a mi tefa para que, como ya les expliqué, tengan una confianza absoluta del tratamiento que hace, se me mueve la cabecita, para que ustedes también estén tranquilos, puedan mantener la calma. Hay personas que por ejemplo, son un poquito recelosas, entonces todo eso hay que hacerles de entender a cada uno de ustedes que trabajo de la mejor manera. Exacto, entonces ahora nos vamos a virar. Con cuidado, boca arriba suave. Eso es como yo les digo siempre a mis pacientes, digo, hay que tener mucho cuidado, no hay que estarse dando la vuelta al apuro, o sea, no hay apuro, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Vamos a ver. Exacto. Entonces aquí vamos a dar la demostración en ella. Miren, esta parte está de aquí. Vamos a explicar. Súper, 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 qué bien. Vamos a explicar, ¿no? Esta partecita del cuello que es fundamental para todos mis pacientes. Se acumula el estrés, tenemos una venita aquí. Que esta venita de aquí cuando se inflama. Es el dolor de esta parte de aquí. Y a veces me dicen, no puedo ni mover. Es porque está muy inflamada, está muy tensionada. Miren. Eso. Yo he dicho esto, hasta el más fuerte le duele. Miren. Eso. Esta partecita de aquí, todo esto se inflama. Todo esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unión de dedos y sobar. Unión de dedos y sobar. Miren, solamente la unión de los deditos, ¿no? Para poder sacar sobre todo esa parte de toda la cabecita de cráneo. Eso. Vean. Entonces aquí se afloja nomás toda esta parte de aquí. Ya. Vamos a. Ya.
Entonces vamos a colocar la partecita de aquí también para hacer la otra, el otro ladito. Siempre se nos carga la contractura en un lado específico, puede ser el izquierdo o el derecho, pero igual hay que trabajar ambos lados, ¿no? Eso les digo, aquí esa parte de aquí duele hasta el más valiente, sí, hasta el más valiente. Entonces vamos a tratar de sobar con el máximo cuidado, de la misma manera que hicimos el otro lado, tratar de sacar esa contractura. Exacto. Miren. Entonces vamos a girar también de nuevo. Exacto. Entonces, esta partecita de aquí también, muchos de mis pacientes también tienen ahorita el dolor de esta parte de aquí, que decimos del pecho, ¿no? Esta partecita de aquí. Tenemos full dolor. Esto de aquí. Esto, la mayoría son de mis pacientes que el dolor que tienen es secuelas del COVID. Por cuestiones de que tuvieron tos, por cuestiones que tuvieron neumonía, entonces se quedan con ese dolor. Entonces estoy poniéndole en práctica también ahorita en este tiempito de darles un masaje bueno aquí, a partir de aquí también, y adicional a eso también mandándoles un tratamiento en la casa que tienen que hacer para que puedan volver a la normalidad, ¿no? Entonces aquí también sobamos bien esta parte de aquí, pero con cuidado, aquí ya no es presión dura, ligera. Eso, miren, entonces vamos por la partecita de acá abajo, ¿no? Vamos a poner un poquito de aceite también, vamos a revisar toda esta parte de aquí. En este caso, por ejemplo, como ya siempre está en tratamientos conmigo, mi hija también, estoy sanando y todo, estamos perfecto, yo le he tenido la revisión a ella, perfecto, pero aquí les voy explicando cómo vamos. La parte de aquí del pulsario, cuando esta parte de aquí también le vemos hinchado, queremos decir que aquí hay un pulsario, pero en este caso aquí estamos perfecto, ¿eh? Estamos perfecto, estamos perfecto toda la parte de lo que es el útero, esta parte está de aquí, y vamos a ponerle aceitito para que se desinflame también. A veces hay inflamaciones, sobre todo en las mujercitas que tienen el dolor del vientre bajo. Con ponerles aceititos de almendras, sobales, darle un masajito. Poner también unas hojitas de granadilla ahí, que son desinflamantes, y dejar ahí en la noche dormir con eso, se desinflama bastante lo que es el vientre. Miren, vamos por lo que es los piecitos. Exacto, poniéndolo como es aceitito. Lo primero que tenemos que hacer es el aceite. Esto. Vamos con revisión de rodillas. Esto. Esto. Estamos bien aquí con las rodillitas, con los deditos. Dándole masajito también para que salga todo. Pues aquí tienen un dolor fuerte. Muchas de las veces, a veces en lo que les hago esto, cuando están súper estresados, se hace ver esta parte está de aquí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, pero es necesario hacer eso. Ya. Entonces, aquí también tenemos que sacar la contractura haciendo de esta manera. No. Si ustedes pueden hacerlo muy lento, suave. Aquí, lento, miren, esto nos ayuda bastante, bastante para la unión de los huesitos también. A veces tienen dolores de rodillas, estas terapias también les ayuda bastante estar haciendo en casa. Miren, vean,
Esta es terapia con los piecitos, ¿no? Eso. Esta presión de aquí también nos ayuda bastante a cortar, coger lo que es ahí y empujar. Perfecto. Entonces vamos a volver a los brazos para poder observar también cómo vamos un poquito de masajes de contracturas y cómo vamos a hacer también las terapias en la parte de delante con los brazos, ¿no? Miren, nosotros lo que nos enfocamos a hacer es esto, con cuidado. De distinta manera, cogiendo como yo les sostengo aquí, para que no haya una lesión. Incluso es hasta relajante esto, lo que yo trabajo así. A veces tenemos un aflojamiento en esta partecita de aquí. Tenemos full aflojamiento, entonces al hacerle este tipo de estiramientos, a ella le ayuda bastante. Eso. Como al lado de ella ya lo hicimos, sacamos cositas aquí también de los deditos. Entonces ahorita ya la manito estamos bien. Perfecto, ya. Entonces ahorita sí ya vamos a asentarle. Para poder ver, ya vamos a sentarle para poder ya ayudarle lo que es la partecita del cuello. Ya, esto de aquí ya sobamos acostada, ¿no? Entonces ya quiere decir que está flojito esto, entonces que tenemos que hacer un relajamiento para poder sacar cuerdas, es que ahí sale y si no, no. Si no, ya se zafa nomás allá ya, con la presión que tiene. No se olviden de esto, de sacar soles también. Eso. Un poquito la cabeza abajo. Esta partecita, vamos a girar un poquito, Tefa, con el cuerpo. Vamos a girar para poder explicar aquí. Esta partecita de aquí, a veces como tenemos tanto dolor, también hay la técnica de esta de que podemos ayudar a aflojar, ¿no? Miren. Simplemente la mano, la palma recta, los dedos unidos y podemos hacer ahí. Miren. Vean. Perfecto. Se puede trabajar con ambas manitos. Entonces, esto sí, le damos ahí. Relajamos y podemos hacer el mismo procedimiento con cualquiera de las dos manos. Ayudar aquí. Miren. Sí, ven. Ya. Listo. Vamos a alzar la manito. Exacto. Otra manito. Eso. Eso, miren. Siempre le digo, ahí es crujiente ya. Eso. Media cola. Los sodes. Perfecto. Entonces también hacemos un pequeño estiramiento para atrás, relajándole. Eso. Una forma de terapias también, ojo, ¿no? Eso. Perfecto, ¿no? Vamos a ponerlo rectita. Eso. También ahí viramos un poquito para allá. Gire un poquito, también poder dar una explicación. Esta parte de aquí, cuando las paletas están inflamadas, termino ayudando unos leves golpecitos para que se afloje todo, ¿no? Como pueden ser horizontales, también pueden ser verticales, ¿no?
Nos aliviamos ya. Miren, queridos amigos, entonces les he podido dar lo que es básicamente lo que es contracturas y un poquito de terapia también, porque también trabajo con lo que es terapia también a nivel de que necesiten las personas. Les invito a seguirnos en las redes sociales, síganos en lo que es Facebook, Instagram, TikTok, estamos en lo que es WhatsApp. Y también mandándoles saludos a todo el mundo entero, en todos los países, en todos los países en general. Un agradecimiento enorme, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Lo que Maritza Pangol se enfoca es en el seguir dando capacitación y enseñanza a cada uno de ustedes. Como ya les dije, tengo el honor de esta vez de trabajar con mi querida hija, que más le digo mi Tefa. Entonces nos estamos encaminando en lo mismo, dejando la enseñanza. Hoy haciéndole una sanación a ella, porque nosotros también estamos de vez en cuando, para que ustedes vean también que la salud de nosotros la cuidamos. La cuidamos como si decimos una florcita estuviera plantada, que tenemos que hacerle, ponerle agüita, ¿no es cierto? Así mismo tenemos que cuidar nuestra salud. Aprendamos que de las dolencias no podemos dejar para mañana, cuando tenemos que hacer hoy, para que eso no se complique. En cualquier tipo de dolencia, tanto ancestral o como puede ser médico general. Ojo con eso, ¿no? Entonces cuidemos nuestra salud. Quería también que mi querida Tefa les mande un saludo a cada uno de ustedes. ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo de parte de Stephanie Potefa. Espero que les haya servido de mucho este video. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sí, muchísimas gracias. Un gusto de poder seguir dando aprendizaje a cada uno de ustedes, conocimientos de lo que es la medicina ancestral alternativa natural. Muchísimas gracias. Hacia una nueva oportunidad con ustedes, Maritza Pangol.